Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, guys. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Good evening. Welcome to your last day of class. Today is May 11th. Happy Mother's Day. Hey. Thank you, teacher. Hey. Happy Mother's Day, and very, very soon, Happy Father's Day, right? Exactly. Yes. Yeah. What day is Father's teacher, Day? I am driving. I'm driving now. Okay, be careful, please. I think it's June 17th, isn't it? Oh, is it? I don't remember. I heard about it. Yeah, I heard about it. Oh, yeah. It's not important. No, it's very important. Yeah, it is. Yeah. It is. There's a video of this Argentine guy. Have you seen it? This guy from Argentina who starts talking. Bueno, es un buen mensaje, la verdad. A mí me sacó las lágrimas la primera vez que lo vi. This day is going to be difficult because my father passed away the last December. Oh, no. I'm sorry. Yeah. Pues no, pues ya no envío ese video entonces. No, yes, send it. How old was he? 77. Yeah. Beautiful age. Yes, he has. Wow, 77. He has a heart attack. He had a heart attack? Yeah, suddenly. Where was he? In his house. Mm. Yeah. You know, I started writing a book 5 years ago. And the first page said, when I died, I was 38 years old. 38, oh my God. That was on the first page. And so, yeah, but thank God, you know, it didn't happen. So. I'm okay. I know. No, ese video habla, ellos están departiendo unas cervezas, creo, en Argentina, y él dice, pues, que difícil es para el hombre que nunca le celebran su día, dice, y las mujeres sí, ¿verdad? Pero no se trata de ese video, sino que él dice qué difícil era decir, llegar a la casa y poner la cara de villano, si cuando uno, lo único que desea cuando llega a la casa cansado es jugar con sus hijos, pero entonces empieza la moladera, dice, no sé cómo es que dice... El que mira y no ha hecho sus tareas y castigarlo, no lo castigas a alcahueto. ¿Cómo que no? Qué bonito dice. Y empieza a comparar él y yo recuerdo a mi viejo, decía, cuando llegaba cansado y todo, y tenía que poner la cara de villano. Duro, y yo qué sé. Ok, good evening, we are 18. Supuestamente. Mm-hmm. Supuestamente. ¿Quién está hablando? Perdón. A la Patricia. She has a microphone. Yeah. Yes, Patricia, keep going. No, teacher, es que estábamos hablando de las páginas en las que nos habíamos quedado. Oh, ok, good. Ya, vamos ahorita a arrancar con eso. Solo les estaba haciendo tiempo a los que faltaban, pero creo que ya estamos, sabemos. Uy, alguien se desconectó. Habemos 17, ok. That's good. Ok, guys, I hope you enjoyed Mother's Day. Y a las madres en potencia también felicidades. Sé que algunas mujeres sueñan con eso, de ser mamá, como una ilusión. Siento yo. Igual algunos papás soñábamos con eso. Unos más no sabíamos, pero bueno. La vida. Yeah, it's so difficult.
Ah, but in the end, es la ley de la vida, hay que seguirla. Yeah. Okay, guys, so let's start by checking your attendance for last time. Well, two more times to come. Wait, Ada Patricia Linares Galdames. Present, teacher. Thank you. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present. Good evening. Good evening. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Fidel Coreas Pascual. Okay. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Okay. Carla Vanessa García de Pérez. Present. Eso. Very good. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Not here yet. Okay. María Estela Varela Velázquez. Present. Thank you. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Ofelia Oriana Arce. Present, teacher. Osmin Baires Solórzano. Present, teacher. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Great. Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Yancy Lisbeth Hernández de Mejía. I'm sorry, Mejía. Present, teacher. Sorry. Edwin Rolando Méndez, chicas. Edwin, not here yet. Sorry, Yancy, que le estaba casando y no está casada. Giovanni Alexander Mejía Rivera. Present, teacher. Good. And Zulma Rosa Aura López García. Present. Thank you. Ok, como siempre, en el listado, ¿ya? A veces me equivoco y les pongo los apellidos que no son. Ok, good guys. So, let's get this going. Antes de continuar, recordarles, hoy tenemos la encuesta a las 9 de la noche en punto. No se vayan a desconectar hasta que terminemos la clase. Y si no me equivoco, de hecho, nuestra compañera que acabo de casar se tiene que quedar 10 minutos ahora conmigo. Sí, Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Tiene que quedarse 10 minutitos, porfa. Ok. Espero que nadie haya hecho la encuesta hasta ahorita. Es que a las 9 nos vamos a detener y les voy a explicar cómo se llena la encuesta de nuevo, ¿verdad? Y luego de la explicación vamos a llenar todos juntos la encuesta, ¿ok? Good. Yeah. Ok, teacher. Ok, so let's get this going. Let's finish this module, basic 3. And today is just a review. But the first thing that we need to do together is to talk about, this is not here. So the first thing we need to do is talk about things that you need to take care of. We need to talk about objects. So, things, bless you. Gracias. Okay, things you need to take care of before traveling. Okay, so what language are we aiming here? Think, how would you express, and this is the point, how would you express yourself if you have to talk about things you need to take care of before you travel? What do you think about need to, have to, should? And that's it. Give me examples. To buy the ticket. Uh-huh. So you need to, Yes. I need to check my passport. Okay, you need to take, remember that these are like recommendations before you travel.
Uh-huh, so we're going to use the second person, right? You need. Okay. Mm-hmm. You need to check your passport or your visa. Excellent. Your passport or visa. Very good. Mm-hmm. What else? It all depends where you're going. I have dinner. Have dinner? Oh, I need a dinner. Or I have. Mm-hmm. Okay. Money. Oh, money. Okay. Yeah. Oh. Need to make sure you have money. Just a mommy. Okay. You need to make sure you have money for the travel, right? For the travel. So remember, before traveling, what do you need to take care of? What do you have to do? What should you check? What should you check before you travel? So, You choose to check the weight of your luggage. Oh, check the weight. Good. How do you say equipaje? Yeah, luggage. Luggage. Too much need to you to check your luggage. Oh my God. Mm-hmm. You need to check your luggage weight. Check the word luggage weight. Okay, so this is what you need to do right now. You have a, you're planning a trip. Let's plan a trip. And you need to tell me where you're heading. Where are you heading? Where are you going? Where are you heading? Heading. Mm-hmm. Where are you heading? Okay. Who are you going with? Okay. And what else? No. What's your departure date? What's your departure date? So when are you leaving? When are you leaving to that place? Okay. And last, easy. Okay. Make a small conversation, and instead of you, you're gonna use we. We need to, you see, we need to, we should, we have to. Got it? Got it? Yes. Okay. Good. So let's practice with this little conversation that you are going to make. Simple. With your classmates. Hey, teamwork. Let's go. Teacher, me quedé, no me da para. No te salió la. Ok, ahorita, Rafa. Thanks. Okay, there you go. Giovanni is driving. Ofelia. Hello, Ofelia. Okay. But things we need to take care of before traveling.
I think that we need a travel insurance. Yeah. We need a reservation. Yeah, the first we need a reservation. Yes. We need a reservation. Hotel reservation. Hotel reservation. Okay. We need a travel insurance. Kenzie, are you driving? I think Jens is driving. Okay. So hotel reservation. Yes, teacher. Airplane reservation. We need clothes. Yeah, we need clothes. Depends the weather. Where are you going? Yeah, we're going to Russia. Oh my god. I don't know. Good. Or maybe Switzerland. Switzerland. Yeah. Okay. Switzerland, yeah. We need winter coats. But if we went to Hawaii, we need swimsuit. We need swimsuit, yes. If we're going to Hawaii. What do you think, Michelle? Well, in my case, I think that the first thing that you need to plan is how many days you will take for travel. ¿Cuántos días te vas a tomar para viajar? What? For traveling or to travel? Both. How many days are you going to take to travel or for travel? How many days will the many days is going to last your trip? Yeah, future. Okay, good. Teacher, I was looking at a TV program. Is a prisoner. Yeah, I was looking for a program in the TV. It was Prison Aboard. And they said that you have to, when you travel, you have to know the laws of another country. The law in other countries. Of another country, yeah, because you don't know. Maybe a problem happened to you, and yes, totally. They're going to meter en prisión, in a jail. They're going to incarcerate you. Yeah, uh-huh. And you know what I do. It's very important. Know the laws. You won't know what to do, right? Yes. Yeah. No, the laws, but the essentials. That's very important. Primordiales, how do you say primordiales? The main laws, yes. Okay, keep going, okay. Keep going. Great, keep going. Okay. Mister, I need your help. Yes. Yo no entendí muy bien lo que tenemos que contestar la página 47 No, solo tienen que, bueno, ahí se los envié en WhatsApp. A ver, primero hay que hablar de esto, ¿no? ¿Qué cosas necesito, de qué cosas necesito encargarme antes de viajar? Y para eso vamos a ocupar ese vocabulario. Need to, have to, should. Necesitamos chequear el pasaporte, por ejemplo, la visa. I need to pack for the trip, pudiera ser. We need to pack for the trip. Ajá, y así vamos. We need, we have to, we should.
Y vamos, en ese sentido vamos planeando de una sola vez el viaje, ¿no? Where are you heading? ¿A dónde vamos? Where are we heading? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué país? ¿Tercera persona o primera persona? No, en segunda persona, we. Segunda persona, we. Sí, todos van juntos. Con we, ok. Uh-huh. Y entonces empezamos, where are we heading, que es lo principal, a dónde vamos, ¿por qué? Porque de eso dependerá qué ropa voy a llevar, cuánto dinero voy a necesitar, vamos a irnos en tren, en bus, en avión, right? Who are you going? Okay. Who are you going with? ¿Con quién vas? Okay. Enlistar los nombres. What's your departure date? Okay. ¿Cuál es tu fecha de salida? ¿Cuándo sales en el viaje? ¿Cuándo salimos en el viaje? Okay. So it's just like planning a trip, pero lo más importante es eso, el lenguaje meta. ¿Qué necesito chequear? ¿Qué deberíamos llevar? ¿Qué tenemos que hacer antes de salir de viaje? Okay? Okay. Good? Okay. Keep going. O sea, Darwin, el su oración estaba bien, nada más como dice el teacher en we. En vez de hacerlo en I need, es we need. ¿Verdad? Ok. Gracias. The protocol. Kobe. Check the protocol. Yes. Porque incluso para otros países se revisa, parece que para Sudamérica se necesita vacunarse contra la malaria o algo así, ¿verdad? O la fiebre amarilla. Ajá. Sería como cartilla. We need to get our shots. We need to get all necessary shots. We need to get all necessary shots. Hey, Giovanni. Teacher. Hey. Este. Sorry, teacher. I can't speak now. Sorry. Okay. Teacher. ¿Me puedo salir de este usuario y unirme con el otro que sí tiene cámara? Que ahorita ya me conecté con la computadora. Sure. Vale, okay, me salgo acá. What is cartilla? How do you say cartilla? It's cartilla. Es otro nombre. How do you say cartilla in English, right? It's an injection chart. Injection chart or... Pero es sketch. Shots injection. No es parecido al sketch, no. No. Your shots record. Your shots record. Teacher, and how do we say bioseguridad equipment o equipo de bioseguridad? Biosecurity equipment. Ah. Biosecurity equipment, biosecurity. Biosecurity equipment. Teacher, teníamos una duda al inicio. How do we say cotizar? Quote. Quote. To request a quote.
A quotation. Quote. Yeah, you can say quotation. That's like the most used. Quotation, right now. Mayra, necesito que me haga un gran favor. Yes, teacher. Que termine sus tareas en la plataforma igual que Giovanni. Okay, hoy, teacher. Hoy, por favor, nomás termine la clase porque tengo que reportar las notas esta noche. Yo ya no le debo. ¿Mm? Yo ya no le debo, ¿verdad? $20 nada más. No, no sé. Deuda entonces. Barato, dice. Sí. Ya le voy a recordar porque estamos. Uy. Dicho, en mi caso es el examen, ¿verdad? El que hace falta. Varios, sí. Ok. Listo. Ok, dicho, yo lo voy a complementar ahora. Chivo, chivo. Ok. Keep going, please. Ok. Make a reservation. Eso es lo que deberíamos. Ahí sería should. Deberíamos haber hecho la reservación antes. We should, en lo que necesitamos. Ah, we should do. Should. We should do. Recuerden que después de los modales nos llevó el to. Ah, we should do the reservation. Ahead, unido, ahead. 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 Ajá, cabal, así. We should do the reservation ahead. O sea, con ante, ¿cómo se dice? Anticipación. Antelación, ajá, con anticipación. Reservation ahead. Podría hacer, ser. O sea, sería correcto decir we should make a reservation. Yeah. Okay. Okay. Where are you going, by the way? Where are you going? Where are you traveling to? We are going to go to. I'm going to go to. ¿Cómo se llama, chicas? The Cameron. To the Cameron? Yes. Okay. I need. We need beach clothes. Beach clothes. Beach clothes. Yes. And brief. Yes. Brief or why? No, you don't need food. If you're going to the Cameron, you don't need to buy food. No, brief calzoneta. Shorts, trousers. No, trousers is pantalones. Calzoneta. Yeah, like brief. For women. No, shorts. Shorts, camiseta. No, but for women. Brief sandals. No. Sandals. Sandals. Sandales. How much money we have? Beach clothes, we have to. Flip flow towels. We have to pack towels. Give me 1 minute, please. I'm sorry. 1 second. To where? Llevar. Ah,
nosotros tenemos que llevar. No sé cómo, well, cómo. Tú. Ajá. Ajá. W-E-A-R. We have to take. Where? We have to take. Tenemos que ir. To take. Where? W-E. Take. Llevar. We have to take. ¿El qué? Sandals. Sandals. Okay. Y si ay, ¿qué pasó? No sé, ya finalizó el tiempo. Yes, we're back. Okay. So now I need your examples, okay? Your examples of sentences. What is the most important thing nowadays? Do you remember nowadays? What is the most important thing nowadays to consider when you're traveling? Money. Repeat. Money. Money. Documents. Documents. I'm sorry, Sandra. We have buy the ticket. Reservation. I'm sorry. Wait, Sandra. Reservation. The hotel. Oh, the hotel reservation. The hotel reservation. Okay. If you're going to a hotel, uh-huh. Baggage. Luggage. Your baggage. Okay. Your luggage. Right? Your baggage. Mm-hmm. What else? What's your departure date? Your departure date. Okay. When what? Are you departing? What? You okay? What else? Departure date. Uh-huh. What else? Biosecurity equipment. Biosecurity equipment. I think that's very important. Your mask, right? Your masks. If you're traveling overseas, you need your... your injection. You need your shot. You need to get your shot. Who was talking about going to other countries? Every time you travel is different regulations, right? Yes. Edwin, what thing? I think to South America, you need to the malaria injection. You need the malaria injection, yeah. And if you come from China, mm-hmm. The yellow fever. Yellow fever. Yeah. Mm-hmm. Inclusive if you went to Africa. Okay, you need rabies. Mm-hmm. You need rabies injection. In some countries, they ask you to have a rabies injection. That's crazy. COVID-19. Mm-hmm. That's crazy. Okay, so what was the most important thing that you found on your conversation? Or answer the questions. Where are you heading? The Cameron said, okay, someone said,
Where else? Where are you going to go? Okay. Rafa, where are you going to go in your group? What's your destination? The Cameroon, Salinitas. Everybody's going to the Cameroon, really? Salinitas Resort. Okay. Do you need a passport? No. Okay. Maybe. Only identifies document. Just your ID. Identification. Your ID. ID, okay. Your IDs, okay. Just your ID. Uh-huh, what else? The reservation document. Oh, okay. Your reservation documents, good. And a big stomach. One second, please. Eat all. I'm sorry. Ouch. They're going crazy right now. Están de locos esos dos. I'm sorry. Okay. Hablando de ser padre. Okay. Good. Y a veces me toca como profesor ser padre también, aunque están grandes ustedes. A ver, no voy a regañar. ¿Listos? Hey, algunos de ustedes no han terminado la plataforma, no lo puedo creer. Pero como regañas. I'm like, oh my God, no lo puedo creer. El examen final, más que todo, acuérdense también que pueden realizar cuantas veces sean necesarios los exámenes o me pueden escribir. Yo planeaba o planeo subir las notas. No, lo voy a hacer mañana en la mañana, definitivamente. Para que ya todo esté completo. Entonces, pero quería dejar eso ya listo, pensando que yo dije, ellos son muy buenos, realmente todos. Gracias a los que lo terminaron, ¿verdad? Tampoco es de que todos. Ok, pero sí. Por favor, ándenle a eso para que ya mañana en la mañana yo me levanto a las 5 y subo eso. Ok. So let's continue. This was very simple language. We need to check our passport. We should pack. How do you say empacar? You say pack, right? We should pack. Or swimming suits. Or swimming suits. Or shorts or towels. What? We should pack the beers, right? We have to stop at the fuel station, right? At the gas station. Right? Edwin is like see his face. Okay. Just think about a trip, okay? What things you have to check. Okay, we have to lock the doors. Do you lock the doors of your house every time you go out? Do you put triple lock? Yes, yes. Four lock locks. And a chain. Oh my God. Yeah. Okay, let's see. Let's continue. So now let's go with your book. First speaking activity on page 47. This, what do you or your partners travel on business? Why do you travel on business? Or why do your classmates travel on business? So there's a top three rank reasons. A rank. What is a rank? You know what is a rank, right? Number one, number two, number three. Ranking. A ranking, right? Yeah, a rank, the top three reasons. Okay. To attend conferences. So you need to talk in your group about the reasons why you typically travel in your company. If you travel, right? Teacher, pero nadie en el grupo viaja. Okay, make it up, make it up. Read the options and from 1 to 5, okay, what are the top 3 reasons?
Okay, let's go with this part first, just for 5 minutes, and then we come back to do the attendance. Remember, today is a review of previous topics, but you need to talk, 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 okay? Okay, teacher. Hey, teacher. Okay, let's go. Come on, guys, let's go. No sé con quién quedé ya. Don't worry. Let's go. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi, hello. Hi. ¿Quién vía? Hi, hi, baby. Good morning. ¿Cómo que quién baja? ¿Cómo que quién viaja? Viaja. No es español ahorita. I travel English. For pleasure. Woo! On vacation. Yeah. We envy you. People. Pero por poco me quedo encerrada en otro país el año pasado. People with money, va, Melanie. No. Yes. Where did you go? Where did you go? Oh, I go to. I went to Italy. Italy, yes, Italy. Yes, and okay. France. France, yes. France, France. Me. Really? Where? Oh, yo quisiera. Oh my God. Es mi sueño, mira. That's my dream. That's my dream. Okay. Hey, you have to share. I'm sorry. Okay. You can share your screen if you want to rank the position of reasons why you travel. Okay. Go ahead. Okay. English, no Spanish. Bye. Okay. Thank you. Europe to visit clients. Uh-huh. And other is to visit to visit manufacturing plants. Yeah, to visit manufacturing plants. Yeah. So what's the most important reason, the most common reasons to travel? To visit clients. For me, it's to visit clients. Mm. Visit clients. Maybe attend conference and seminars. I think. So, if you're a politician. Oh yeah. Meetings maybe. And conference and seminars. Yeah, maybe. Mm-hmm. Do you think the reasons for a politician to travel are the same reasons for a company CEO, a company manager? No. I mean, a good politician. A good politician. Good politician. No. Yeah. Maybe. Maybe. There aren't teacher. Yes, there are good politicians. Yes, there are good. Not here, but. Actually, yeah. Here, I think Francis Habla. Francis Habla, I know him. Really? Okay. Yeah, he's a very good person, a nice guy. Okay. Teacher, how do you say poquitos, pero refiriéndome a, people. Digamos, a algo numérico? A few times. Like poquitos. Uh-huh. Politicians. Poquitos animales. Poquitos. This is the same, right? There are few animals. Mm-hmm. Maybe to visit
agents, dealers. Yeah. Yep. Distributors, vendors. To make new, how to say, alliances. Alliances, maybe. To make new alliances. New business with other branch. This is my three options or my three reasons. Yes. Excuse me, what is the number two? In three options. My third option is visit manufacturing plant. To visit manufacturing plant. Yes. Manufacturing plant. ¿Cuál sería la cuestión? Why do you or your parents travel on business? Y en la realidad, ¿quiénes viajan por asuntos de trabajo? In my company, I usually my coworkers for trainings, technical trainings. In my case, only seminars. Flor? In my case, no travel. The three option is number two. In my company is to visit claims. And number two, to visit agents or dealers. Agents or dealers. Good. Mm-hmm. Agents or dealers. Mm-hmm. And number three, to go on training. Training. Okay. Thank you. Mm-hmm. And you, Maria Stella? My first. Vamos, si es to apply it or to attend conference and seminar. Ahí, si vamos a una. Para mí. For me. Es más importante atender. It's more important. Reuniones de la compañía. To attend. English. Come on, you can do it. For me, it's very important to attend the company meeting, to attend in conferences and seminars. About accounting? Actually, every year you have a conference, right? A meeting about, or a seminar with national accountants, right, Jency? They use for Zoom or Teams. Oh, nowadays is through Zoom. They do it online. Really? Mm-hmm. Oh, because laws changes every year, right? Accounting laws. Fidel, are you an accountant? No, you're not an accountant? Okay. And Jancy? Yes. Do they have a seminar every year to check the regulations of accounting? No? Yes. Ok, que si tienen un seminario al año para chequear las nuevas leyes y regulaciones de contabilidad.
Teacher, no le escuché, la verdad. Oh, okay. Creo que me... Perdón. It's okay. ¿Ya me escucha bien? ¿No? Okay. Okay, guys. No. Se escucha como robotizado. Como robotic. Okay, qué raro. Okay, so ya tienen las tres opciones, ¿no? Sí. Yep. Yes, yes, yes. Okay, good. Let's check them with your classmates. Let's go and share. Okay. Okay, I want you to grab your favorite sticker, grab your favorite sticker and select what for you is number one reason to travel. Number one reason to travel. Just number one. Okay. Everybody attends conferences and seminars. Okay. Or to go on training. So number one. To visit plans. To visit plans, Osmin and Roselena. Okay, so the most common one, everybody, come on, the most common one is to attend conferences and seminars. Okay, that's number one reason. Edwin says to attend in company meetings. The visit client. To attend in company meetings. What do you understand by in company meetings? Maybe different branches. You have a branch here in El Salvador, another one in Nicaragua, and you go and there's a general meeting, right? There's a general meeting in one branch in Costa Rica, or I don't know, right? That's in company meetings. Could be different. Branch? Different branches. Branches? Yeah. Mm-hmm. Yeah, it's regional branches. Like Michelle's job, for example, there's only one branch here in El Salvador. There's another one in Nicaragua. There's another one, right? So, yeah, makes sense. Okay, so number one reason. Michelle travel a lot. Awesome, yeah. Number one reason is to attend conferences and seminars. Okay, what is your number two reason? What is the number two reason for you to travel? Shalia says to attend in-company meetings. Oh my God, so many different opinions. Okay, to visit manufacturing plants. Okay, to visit clients. Come on, guys. Everybody, come on. I'm only showing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classmates, 8 students. Okay. And to visit manufacturing plants, to visit clients, and to go on training. Okay. They're even. Okay. Now to visit clients is number one.
Try, Patricia, try. To visit agents or dealers? Ophelia, okay, to visit agents or dealers. That's it? Okay, so number two reason is to visit clients. So number one, to attend conferences and seminars. Number two, to visit clients. Okay, to visit clients from the company. Number three, go ahead. What is number three? To visit manufacturing plants. Yeah, if your company produces something. Rafa, yeah, that was number one, Rafa. I think, I mean, the most part of you said. Edwin, okay, manufacturing plants. Okay. Now, before checking the attendance and doing the, performing the survey, I'm gonna leave you with a question. Why do you visit, or why would you, I'm gonna say, why would you visit a foreign company similar to yours? Why would you visit a foreign company similar to yours? Oui, similar to yours. Why? Why would you visit a foreign company similar to yours? I want you to think about that. Knows. Okay, think about it. Why would you visit a foreign company similar to yours? And we will discuss that question in a minute, okay? Do you understand the question? Yes. Edwin, can you translate it? Can you translate the question? ¿Por qué podría visitar una compañía extranjera similar a la tuya? ¿Por qué visitarías? Ajá. Why would you visit? Uh-huh. Why would you visit a foreign company similar to yours? Okay, good. Let's do the attendance one more time, and then we're gonna go with the survey. Let's see if there's someone here. Yeah, Luis is already here. So before we do the survey, Ada Patricia Linares Galdames. Here. Ada Michelle Guevara Sánchez. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. I am here, teacher. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Fidel Coreas Pascual. I am here. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Carla Vanessa García de Pérez. Present. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Uy, no está Carla. Ay, me parece que no dijo, ¿verdad? Que no se iba a ausentar hoy. Si mal no recuerdo. María Estela Varela Velázquez. Present. Okay. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present. Ofelia Orellana Arce. Here, teacher. Osmin Baires Solórzano. Present, teacher. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Rosalena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Where's Yancy? Tiene problemas, le envió un mensaje con el internet. No, ya se conectó de nuevo. Yancy, hola. Okay. Ahorita. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present, teacher. Giovanni Alexander Mengíbar Rivera. ¿Será que va manejando? Ah, no, ahí está. Ya te vi, Giovanni. Gracias. No, present. Zulma Rosaura López García. Present. Excellent. Wow. Okay, chicos, sí.
solo Carlita que no está con nosotros este día. Ok, so, bien, vamos a dejar de hacer lo que estemos haciendo. Porfa, número teacher, uno. Teacher. Yes. Teacher, sorry. Sí, Giovanni. I need to talk with you the letter, the class. After the class. Okay, good, good. Please. Sure, sure. Thank you. Good. Nelson Edgardo, permítanme, me estoy asegurando de que todos tengan su nombre completo y perdón, me voy a pasar al español ya, necesito que todos estén haciendo, no estén haciendo nada, sino que poner atención nada más a lo que vamos ahorita. Me estoy asegurando primero que todos estén con su nombre completo. It's very important. Okay, I think that's it. Solo yo que digo inglés corporativo, pero... Ok. Bien, chicos. Bueno, vamos a hacer la encuesta juntos, pero primero les voy a explicar... ¿Perdón? Que dé el ejemplo con el nombre, teacher. No, no se puede. Así tiene que decir. Por cierto, ¿cómo me llamo yo? Rafael. Rafael Antonio Rodríguez, creo. Rafael. Linares. Rafael Antonio Linares Rodríguez. No, al revés, Rodríguez Linares. Linares, ajá. Rodríguez. Ah, vaya, lo Rodríguez, dije entonces bien. Súper, Melanie, le debo un chocolate, ok. Thank you. Gracias. Rafael Antonio Rodríguez Linares. Very good. Ok, acá en inglés corporativo siempre me dicen Linares. Linares, el jefe le encanta llamarme. Linares, Linares, vení para acá. Ok. La verdad es que sí me hace falta escuchar eso. Ya. Años. Ok, so, a ver, ustedes tienen que haber recibido un correo. Necesito que no estén haciendo nada, ni escribiendo, ni nada, solo que pongan atención. Les voy a explicar primero qué es lo que vamos a hacer y luego, nomás terminemos de revisar, aclaramos dudas y entonces todos juntos procedemos a hacer la encuesta. ¿Alguien ya la realizó? No. Ajá, no. Va. No. Oh. Va, chivo, está bueno. ¿Pasa algo si ya la hice y la vuelvo a hacer? Pues me parece que no, salvo que te hayas equivocado en algo, entonces sí, ups. Vea. Entonces es necesario que la hagamos juntos y le voy a explicar cómo. Eso es como lo principal ahorita. Tienen que haber recibido ustedes esto por su correo, ¿verdad? Acá, pues esto es un ejemplo, Esto que yo tengo acá es un ejemplo nada más de una encuesta del correo que ustedes recibieron. Y pues de nuevo, se les hace un saludo, se les habla de la encuesta de satisfacción y se les explica qué requisito de dar esta encuesta según lineamientos de INSAFORP. Aunque ustedes, permítanme. Bien, les he puesto en silencio a todos. Bien. Si alguien necesita interactuar, active su micrófono. Decía, es importante, ¿no? Llenarla es un requisito, aunque ya no continúen con el siguiente módulo por algún motivo, que espero no sea así. Se solicita terminar de llenar la encuesta, que al terminar de llenar la encuesta, y este es como el punto clave de todo. O sea, es importantísimo que ustedes puedan tomar una captura de su teléfono, con su teléfono, y si no saben cómo hacerlo, préstele el teléfono a alguien que esté cerca de usted, le toma la foto con el otro celular a la confirmación de haber completado la encuesta, que es lo último que vamos a hacer. Ya les voy a explicar cómo. Si están haciendo esto desde su computador y no saben cómo tomar un screenshot, una captura de pantalla, pues igual, pueden tomar el celular, tomarle foto a la pantalla de la PC o de la laptop, y enviarlo por WhatsApp. ¿A dónde? Aquí, en el chat de nuestro grupo de trabajo, el que dice G11C. ¿Ok? Eso sí, bajo la captura tiene que ir su nombre completo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Preguntas? Teacher. Yes, teacher. Sí, Edwin. Fíjese que yo no recibí este correo. No sé si es porque aparezco en calidad de oyente. Correcto, Edwin, sí, eso es así, porque como está en calidad de oyente, igual que Giovanni, y había otra chica que ya no vino. No, Zulma es la que está también en calidad de oyente. Entonces, si usted está en calidad de oyente, pues no puede haber recibido este correo, ¿no?
Ok. Perfecto. Gracias. Gracias, Edwin, por el recordatorio. No se preocupen por eso. Eso es como estar participando. Lamentablemente ya no habían cupos. Cuando Edwin se inscribió y pues aquí está acompañándonos. Y INSAFORP está al tanto de eso. De hecho, ha hecho el enorme sacrificio de Edwin. Si han notado, todos los días manejando, se conecta. A veces viene, dice, desde Guatemala, viene manejando en todo lo que viene, termina la clase y todo. Mentira. Ok, y gracias, Edwin, por haber hecho ese sacrificio durante todo este módulo. Se le tocó bien pesado. Bueno, entonces, estamos claros, ¿verdad? Tomamos la captura y al enviar la foto, vamos a poner abajo nuestro nombre completo, ¿ok? Ahora. Ok. Seguimos con los datos. Acá los datos como su nombre, su correo electrónico, el número de celular y su nombre de su empresa, tal como INSAFORP los tiene registrados, se han enviado a su correo electrónico. Todo esto está en su correo electrónico. Si es posible, en lo que yo hago esto, vean si tienen el correo, asegúrense de tener el correo. ¿Ok? Y allí dentro de ese correo está esto, que es como la... lo principal, ¿no? Esto es lo que tienen que haber recibido, los datos del curso. La orden de inicio, ¿ok? Ahí tiene que estar en su correo. Y es importante que tengan esto porque lo único que yo les voy a pedir es que hagamos esto. Sombrear, copiar el número o el dato que nos están pidiendo en la encuesta y pegarlo, salvo o a excepción de este campo donde dice inglés corporativo, no hay que poner los asteriscos estos de Regal International, ¿ya? Me parece que es de selección múltiple ahí, esa parte. Ya lo vamos a ver ahorita. ¿Okay? Acá está el nombre del curso, sin las comillas, ¿verdad? ¿Okay? Inglés principiante, módulo 3. ¿En qué fecha inició el curso? Iniciamos el 13 de abril de 2021, así como está acá. Lo mismo. Ahí sí es de seleccionar. ¿Okay? ¿En qué fecha finalizó el curso? Terminamos el día de hoy, 11 de mayo de 2021. Bien, entonces, ustedes ya recibieron esto, todavía no lo hagan, solo quiero que vean, por favor, espero que me estén siguiendo y sin darle clic a nada, les estoy viendo. No se estén metiendo en la computadora ni el celular. Okay. No lo hemos encontrado. Ya le vi la cara a Sandra de, uy, no, no lo estoy haciendo, me dijo. No lo he encontrado, ya te he dicho. ¿Quién no lo ha encontrado? No, yo tengo el correo, pero tengo que ir a mi correo a buscarlo. Ah, vaya, vaya. Ok, ajá. Ya vamos a llegar ahí. Primero terminemos okay. Esto, ok. Sí. Entonces, miren, acá está. Ingresa el nombre, el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Esta es la orden de inicio. 26687, guión, control, copiar. ¿Qué dice la encuesta? Ok. Ajá, le doy control, copiar, le doy control V de Víctor sin ningún espacio, ahí quedó. A ver, no tendrá espacio al principio, no, ok. Nombre completo, según su DUI, ok, y meten su nombre completo, tal cual, vean, todo. Correo electrónico, el mismo correo con el cual ustedes se registraron en inglés corporativo. ¿Todos tienen claro cuál es el correo con el que se registraron? Yes, teacher. Ok, si no me preguntan, ahí tengo yo una hojita con una base de datos donde puedo ver eso. El número de celular, ¿okay? Ahí el número donde se le pueda contactar, por favor. Si es posible, si no han cambiado con el que se registraron y ese es, pues mucho que mejor. Ok, sexo, allá usted, ¿verdad? Femenino, masculino. Departamento de residencia, dígame. En cuanto al teléfono, ¿lleva el guión o seguido? Veamos. No, no importa. Okay. Yo lo pondría sin guiones, ¿no? Chero, una pero pregunta. ¿Sí? En el nombre, si lo tenemos diferente en el DUI, como nos inscribieron, ¿cuál debemos poner? ¿El según DUI o según la inscripción? Según DUI. Ahí sí, no, no. Porque tiene que emitir según el certificado. No sé, Luis, ¿tienes...? ¿Me puedes ayudar en eso? Que igual a mí me pasa que yo no soy guardado solo por ti. Uh-huh. Por eso pongo solo a Salia Melanie por ti.
vamos a consultar, pero yo diría que según el DUI, puesto que hay documentos que emitir y deben de estar a su nombre. Y el nombre, pues, tiene que estar igual. Nombre según DUI. Nombre según DUI. Ahí nos está contestando Luis Bonilla en el chat. Gracias, Luis. Muchas gracias. Nombre según DUI. Gracias. Ok. Bien. Seguimos entonces. De su departamento de residencia, tal cual el DUI. Municipio, lo mismo. La empresa donde trabaja, acá hago una pausa, tiene que ser, de hecho ahí le va a aparecer esto, si no me equivoco, no, ok, revisen su correo, ya lo vamos a, le voy a dar oportunidad de que lo abran y todo, para asegurarse de la razón social con la que aparece su empresa, si no, me dicen también, yo puedo revisar eso y les comunico en su momento. Nombre del proveedor con el que se capacitó. De hecho, aquí está ya entonces. Inglés, corporativo, solo los voy a seleccionar. Nombre del curso. ¿Cómo dijimos que se llamaba? Inglés principiante, módulo 3. Ahí está, ok. Y eso solo lo de control, copiar y pegar. Y acá esto pues ya es de ustedes. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. ¿Cómo considera el tiempo? Aquí les pido que me pongan atención, ¿eh? ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? O sea, que hemos pasado un mes, 2 horas diarias, ¿les parece suficiente, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Su opinión, esto es muy de ustedes. ¿Le gustó el contenido del libro, los manuales, ¿verdad? Del módulo 3. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Les parece suficiente tener Zoom o desearían que se implementaran más herramientas de tecnología de la educación virtual? O sea, ¿verdad? Si eso les parece que se debería de mejorar, pues insuficiente, deficiente, aceptable. Si está bien, pues bueno, excelente, ¿ok? ¿Qué fecha inició el curso? Es de selección múltiple. Entonces, empezamos, decíamos, aquí está en su correo. 13 de abril. Miren, ojo, ojo. Voy para atrás, abril, fue martes 13, ok. Y terminamos la fecha de hoy. Ahí está, mayo 11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Está satisfecho, insatisfecho? Ahí ustedes. Mencione que otros cursos son de su interés. Esto, Excel, otro idioma, puede ser ahí su criterio propio. No sé, desarrollo de proyectos, me parece que tienen también. Y comentarios. ¿Qué comentarios pueden hacer en cuanto al programa, ¿no? Si les ha parecido, cómo se han implementado las clases. Muy personal esa pregunta. Ahí ustedes pueden hacer comentarios si lo desean, ¿ok? Ese campo y este, si se fijan, no son campos obligatorios. El que tiene el asterisco rojo a la par es el que es un campo obligatorio. ¿Alguna pregunta? Al poner ahí, este tiene que ser con letra mayúscula. No es necesario. De hecho, les sugeriría que ocupasen letra normal, mayúscula donde va, ajá, correcto. Okay. Ser formal en la escritura, correcto. Ok, bien. Entonces, si gustan, podemos pasar a abrir su correo, buscar ese link para realizar la encuesta. Es preferible que lo hagan desde su correo, abrir el link para que encuentren toda esa información. Si necesitan algún dato, me avisan. Y antes de darle enviar, me avisan para estar pendiente de recibir su captura de pantalla. Ok, teacher. Estoy viendo a Ada y a Gloria que están haciendo juntos la tarea. Ay. El WhatsApp también lo podemos sacar, ¿verdad, teacher? Si recibieron el mensaje con todos los datos en su WhatsApp, sí. Sí, lo tengo también, teacher. O sea que lo puedo hacer desde ahí también, ¿verdad? Sí, claro que sí. Darle clic al link. Si saben pegar, copiar y pegar desde el WhatsApp en su celular, por supuesto. Mucho cuidado, eso sí, porfa, que no se les vaya un carácter de más. Pending, teacher. ¿Perdón? Pending. Pending, what? You're ready? A captura. Yes.
Okay, you're ready to send it. Okay, good. ¿No tenés duda en algo, Rafa, antes de que le des enviar? Mi nombre. No. El correo con el que te inscribiste es E. González. Yes. ¿Sí? Ok. Yes. Apareces como Universidad de Oriente nada más, no tiene SA ni CB. Perfecto. Ajá. Sí, no se puede copiar porque una sola. Sí, no se puede, solo en el. Ah, vaya. Entonces. No lo sé. No, teacher, ¿me puede verificar, por favor, mi correo de María Estela? María Estela Varela Velázquez. Estela.rodas. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Uh-huh. Gracias. Teacher, tengo una encuesta. ¿Ya terminaste la encuesta, Giovanni? No la tengo. No la tienes. No me cayó. Sí, no, Giovanni, explicábamos al principio que Edwin, Zulema y tú están en calidad de oyentes. No les iba a caer el correo. Aquí te vas a ir. Quedaríamos pendientes nosotros. Sí, con esto, sí, correcto. Gracias. ¿Me va a dar una esperita a la mía, por favor? Sí, claro que sí, Gloria. Claro que sí, Gloria, no se preocupe. Igual, Patricia. Cualquier cosa me avisan. Va en el correo Citich. A ver si me deja copiar. Solo los números, ¿verdad? Teacher. Los números de, sí, perdón, de, ¿qué números? Orden de inicio. Sí, tal cual está allí. En su correo. Aparece como 266-87-5930-0108 pleca 2021. Sí. Uh-huh, todo eso. Ok. Teacher, solo una duda. Uh-huh. ¿Qué significa que sea calidad de oyente? ¿Qué implica? Ahorita, Zulma. Como les explicaba, es que no había cupo probablemente cuando ya se inscribieron y se les ha inscrito como o en calidad de oyente para que puedan ingresar en el siguiente módulo, creo, algo así. Pero ahí está Luis o alguien de administración les puede explicar eso. No es. Gran diferencia. El nombre del curso es, perdón. Sí, el nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 3. Eso sí está todo en mayúsculas, Osmin. Ok, gracias. Es Principiante Módulo 3. Gracias. Uh-huh. Hola. Hola. Hola, Luis. Sí, dime. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Bonilla. Le estoy saludando de Inglés Corporativo y voy a responder la pregunta sobre la calidad de oyentes. Como lo dice el teacher, no había cupo, pero se les brindó la oportunidad para que pudieran estudiar y ustedes van a recibir un diploma de parte de Inglés Corporativo. No será el de INSAFOR, pero la misma calidad de estudio que se le brinda a todos se les va a brindar también a los oyentes. Así que esa es la respuesta. Espero que la respuesta a las expectativas que ustedes tienen. Gracias. Ok, enterado. Thank you. No lo vimos, pero gracias. Escuchamos. Ahí está Luis. Gracias, Luis. Tengo una consulta. Uh-huh. ¿Sí, Flor? Teacher, ya lo puedo enviar. Ahorita, permítame. ¿Sí, Flor? Me la vi. A mí en la plataforma me aparece que estoy inscrito como
asistente y que no incluye obtención de un certificado, pero sí estoy inscrita sí, con el Instafor. Sí, 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 como F Carballo. No, nada que ver. fcarballo.fundeplas. Es diferente a lo que mencionaron de Giovanni y Zulma. Sí, no. Usted sí, sí obtuvo su cupo. Digamos, estuvo totalmente inscrita ante Insaforp y todo. No hay ningún problema. Fundación para el Desarrollo Integral de los Trabajadores de la Industria del Plástico. Ok. Ajá. Corporativo Regal International. ¿Ya? Regal International. Ahí está solo de seleccionar. Ángela, Rafa, me dijiste que habías terminado. No, yo no. Déjame ver, tengo problemas de internet. ¿Quién es tengo problemas de internet? Azalia. Ok, Rafael Ernesto González Ventura. Exacto, muy bien. Ahí está la captura. Mayra Melanie está. Guevara Beltrán, ya está también. Permítanme, Ángela, ya tiene su captura. No, teacher, estoy tratando de editarlo, pero es que no puedo copiar y pegar, digamos, en algunas cosas. Estoy tratando de pasarlo, de escribirlo, transcribirlo, mejor dicho. Bye. Me avisa si tiene alguna duda, por favor. ¿Quién dijo, teacher? Tengo problemas de internet y apenas a iniciar. No, está bien, Yancy. Está bien. Okay. Hurry up, Yancy, please. Oh, come on, Rafa. Hey, ¿cómo habrá seguido Rafael? José Ángel, Rafa. El hijo. Good. Sí, todo bien. Yes. Ah, bueno, qué bueno. Ahí me lo dan saludos. Okay, thanks. Teacher, por cada módulo nos van a dar un certificado o cómo funciona. Yo tenía esa pregunta, Rafael. Hola. Luis, Luis nos va a contestar ahorita. Hola, ¿me escuchan? Sí, Luis. Con relación al certificado, es un diploma, INSAFOR se va a encargar de enviárselo directamente a su empresa. Ahí va a llegar en recepción y ellos mismos les tienen que comunicar a ustedes que llegó su diploma. La razón por la cual no les aparece la opción que se les va a brindar un diploma en la plataforma es porque INSAFOR nos mencionó eso, que ellos se van a encargar de enviarles el diploma directamente y quizás se pueden tardar un poquito, pero ustedes saben que ante INSAFOR son miles de inscripciones que se hacen mensualmente. Y el diploma puede ser que le llegue un poquito, quizás dos meses por ahí. Sí, porque yo no tengo ninguno. ¿Cómo? Por el tercero. Sí, como les mencionaba, son miles de inscripciones que INSAFOR está procesando mensualmente y se puede tardar un poquito. A nosotros nos mencionaron que puede ser de 1 o 2 meses. Pero ahí ellos deciden cuándo. Ante INSAFOR, ustedes llevan un registro, llevan sus notas. Y si ustedes pueden preguntar por su diploma, pues ellos les van a mencionar que está en proceso. Pero sí, siempre les va a llegar el diploma, no se preocupen. Ok, gracias. Y tengo otra pregunta. Sí, Sandra. Hola. Yo, Roselena. Tengo otra pregunta. Ay, perdón. Uh-huh. Y a la empresa. ¿Cómo digo? ¿Envían un comprobante de que aprobé el curso y sigo al otro? No, solamente queda conmigo y el de personal que sí que voy avanzando al otro curso. O sea, la empresa no. ¿Ah? Cuando ustedes terminan el curso, se les evalúa la asistencia y la cantidad de ejercicios realizados. Por eso es bien importante que ustedes se conecten siempre las 2 horas y realicen todos los ejercicios. La regla dice que como mínimo el 80%, tanto en asistencia como ejercicios, pero nosotros mencionamos que sea el 100% de asistencia y el 100% de ejercicios. Al momento que ustedes terminan un módulo, nosotros enviamos documentos para el siguiente módulo. Uh-huh. Un ejemplo, terminan el básico 1, se inscriben al básico 2.
cuando nosotros nos aprueban su inscripción para el básico 2, es porque ustedes, pues, sí pasaron el básico 1. Básico 1 y nos aceptan sus documentos para el básico 2. Okay. Así que ustedes siempre tienen el registro de que han pasado los módulos. Cuando nosotros les mencionemos que usted no logró pasar por asistencia y por ejercicios realizados, es porque INSAFOR nos negó su inscripción y nos negó la beca, por eso. Pero siempre y cuando nosotros les digamos que están inscritos, es porque sí pasaron. Ok, ok, gracias. Teacher. Hello. Ya le envié mi factura de pantalla. Sí, ahorita estoy pasando inventario, de hecho, María Melanie. Ya terminé. Mayra Melanie, gracias. Mayra Melanie. Ada Patricia Linares Galdames. Rosalena Salgado de Serrano. Okay. Azalea Melanie Portillo. 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 A ver, Flor. A ver, Carla Vanessa García de Pérez. Vanessa García de Pérez. Fidel Coreas, María Carpaño, okay. Sandra Gladys Méndez de Barahona, okay. Nelson Edgardo Sánchez. Masmin Baires y Ana Michelle. Darwin Edgardo y Ofelia. Okay. La mía está en proceso. Sí, sí, sí. Solo me falta Ángela de Jesús, Santa María. Gloria Elizabeth, Carla Verónica Vázquez, que no está con nosotros este día. Yes, María. Ah, ok. Ángela de Jesús, you. Santa María, thank you. Thank you. Okay. Carla Verónica, que no está. María Estela Varela, estamos esperando. Yancy. Y ya. Todos es primer curso que toman con INSAFOR, pues ya habían agarrado algún otro curso así largo, digamos, o sea, una formación tan extensa, ¿no? Yo nunca, teacher, primera nunca. Vez. Primero, primera yo vez. Yo me inscribí a uno y no, sí. No entré a ninguna clase. Esto lo vi en Facebook y dije yo, voy a intentarlo. De verdad, Ángela, en Facebook lo encontramos. En Facebook encontré que de INSAFOR y luego curioseado y lo vi interesante y dije yo, o sea, era una gran oportunidad, la verdad, porque no puedo, no tengo el tiempo para ir a un lugar, o nunca lo tuve, mejor dicho. Y, eso yo creo que ha venido a ayudar, fíjense, les cuento rápido. Yo empecé en el octubre de 2014 con esto y era tan difícil llenar una clase y darle continuidad. No se imaginan, o sea, pero en ese momento era por convencer a un adulto que trabaja todos los días y que solo quiere llegar a la casa a descansar con su familia, de que se superara, que aprender inglés. O sea, había que venderle la idea a la gente y no se creían que fuera gratis. Ese era el mayor problema. Yo tampoco creía y averigüé muy bien que si era así, porque digamos que yo no quería comprometer a la empresa a que me pagara algo, porque yo sé que de repente INSAFOR tiene como ciertos cursos donde la empresa paga, ¿verdad? Una parte e INSAFOR otra. Entonces yo dije, pero es que usted paga el 1% desde que empezó a trabajar para poder capacitarse.
Ajá, pero en el caso de que a veces han habido otro tipo de donde yo sé que pagan, pues, o sea, son cursos así como que duran poco. Sí, por medio de... Entonces sí, yo lo pagué porque tengo 16 años. Entonces, cuando lo vi, me interesó y dije yo, ahora es cuando, porque siempre tenía años de querer hacerlo. Un sueño frustrado, dijo. Así es. Qué bonito, qué bueno. Sí, qué bueno. En mi caso, la verdad es de que yo no... La verdad, a mí no me interesaba ni recibir clases de inglés. Entonces, a mí quien me sonsacó fue mi hermana. Y la que se unió después. ¿O ya estaba Mayra antes que tú? No, entramos. Ajá. Solo que yo estuve en otro grupo. Ajá. Ey, no sabía que eran hermanas. Hermana. Que hay dos. 10 años de hermana. Ay, Rafa, no por gusto tu nombre, igual que el tío. Son hermanos. Yo como la segunda semana me dio cuenta. No es la vez que son igualitas. Ay, Rafa. Y de la cara de Michel. No. Las dos son bien lindas. Gracias. Lo mismo digo, chicas. Sí. Muy bonitas. Gracias. María Estela Varela ya está. Glorita también. Ok. Me permitan ahora recontar. María Estela también. Y Yancy también. Ok, ya estamos. Ya no falta nadie. Solo Carla que no está con nosotros el día de hoy. Yancy, ok. Carlita. Pero es verdad que dijo algo, yo recuerdo que dijo que tenía algo de la empresa, no sé qué. Bueno, ok. Bien, ahí le van a contactar para que lleve a cabo ese requisito, porque ese requisito. Ok, so let's continue. We're almost done. When was the question? Teacher. Tengo una última. ¿Quién? ¿Flor? ¿No? Flor, sí. ¿Sí? ¿Hay fecha tentativa o probable del próximo módulo? Ahí sí, no lo sé. Eso es lo que siempre nos queda a nosotros de teachers, como, híjole, ¿cuándo voy a seguir comiendo? Digo, ¿cuándo voy a seguir trabajando? Sí, vieran que les cuento, y yo soy honesto con ustedes, esto de trabajar de... yo antes trabajaba solo como freelancer, o sea, termino un módulo, me espero más o menos una semana o menos, de hecho con Riegel es menos, y ya me pagan el módulo. He trabajado para la Don Bosco se tardaba casi 15 días igual, y así, ¿verdad? Uy, está mencionando nombres. Bueno, varias academias, digamos, lugares donde, certificados por INSAFOR donde se imparte este curso. Lo que les quiero comentar es que me llevó, como decimos, un buen salvadoreño durante la pandemia, porque 6 meses estuve sin 5 de entrada. Entonces, y esto era lo difícil, ¿no? Estar en la incertidumbre, bueno, ¿vamos a seguir o no vamos a seguir? Y así, ya estaba acostumbrado a esto, pero por 1 o 2 semanas, ya 6 meses, Dios mío, ¿verdad? Y no se preocupen por eso. Lo que sí les puedo garantizar, después de 6 años, no quiero ver, 5 años, después de 5 años de estar en inglés corporativo, esto entré en octubre de 2016, sí son 5, ¿verdad? Bueno, jamás... o sea, la experiencia, lo que hace tan buena esta academia, no es que yo trabaje aquí, se los digo, o sea, tengo otros 2, 3 empleadores, pero el punto es que jamás se han demorado más de 2 meses, así, jamás, como en otros lugares que he estado y se tardaban 3 meses para iniciar un módulo, aquí si acaso una semana, a lo mucho, así exagerando, 2 semanas, pero caso bien excepcional. ¿Saben cuándo ocurre eso? Cuando, por ejemplo, aquí estamos, quiero ver, 20 inscritos, se fue José Ángel, 19 inscritos, el mínimo es como 21, ya tenemos 4 oyentes, 3, que no han faltado nunca y se les agradece. ¿Por qué? Porque estos que han estado oyentes ahorita, el siguiente módulo ya van a estar registrados juntos con ustedes, y gracias a ellos, que van a rellenar los cupos de los que no pudieron continuar por algún motivo, este módulo va a seguir inmediatamente. ¿Sí me explico? Pero sí se han dado casos de módulos que la gente se va.
Entonces, se inscriben 20 y terminan el módulo 12. Dios mío, ¿será el teacher? ¿Será la gente? No sé. A mí nunca ha pasado, gracias a Dios. Y es por eso es que sigo aquí, porque siempre hago reír a la gente. No, mentira. Siempre ahí trato de hacer todo lo posible porque aprendan. You're mucho. So joyful. Es que amo lo que hago, pero el punto es, sí. Respuesta a Flor, no se preocupen por eso. Preocúpense, ¿saben por qué? Por apoyarse entre ustedes. Y aunque vayan a otro módulo y quizás sea algo bueno, que los estén rotando y los pongan en otro grupo, lleven eso. Lleven esa energía y decir, hey, no faltemos, que nadie falte, no falten, para que tengamos continuidad y salgamos más rápido. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Muchísimas gracias. Yo siento que... No empiecen que me van a hacer chido. No hemos terminado. We're gonna cry. Yo muy agradecida, la verdad. No. Todavía no. Ok. We need more teacher like you. Eso me digo yo todos los días. Necesito a alguien como yo para que me presione todos los días. No, se lo juro. Hay días como hoy en la tarde. O sea, pero no sé por qué. Yo creo que le daban la gordura ya. Qué gordo. Me sentía... Ay, la gordura, no sé. Sí. Ninguna. Es que esta rutina que he agarrado es muy diferente a la que tenía, chicos. O sea, cambiarme y venir de Soyapango al escalón, todos los días, del estudio, pongo el escalón, del escalón a la 75 avenida, cambiar entre academias, estar así todo el día, me encantaba, no me daba con tráfico por los horarios que tenía, y andaba manejando, o sea, me encantaba manejar mi carro, y el aire, a veces la lluvia, oír música, en cambio ahora solo sentado, 14.5 horas diarias, es otra onda. Entonces, esa ha sido la diferencia, pero todos en la mente, ¿no? Todos en la mente. Lo bueno que está joven, teacher. 28 años, ¿verdad, Melanie? Tiene 25. La cara 25, tiene. Me dijo. 25, dijo. ¡Ey! Sí, no. Le voy a seguir la corriente. Estaba viendo un TikTok de Caso Cerrado. Pero me quedé boquiabierto. La chica demandaba al esposo. Porque ella, una mujer de 50 años, y se quedó de la doctora Polo. Usted tiene 50 años, le dice. Sí, aquí traigo el acta de nacimiento, le dice. Una mujer que parecía como de 25, cabal. La piel lisa, lisa, pura bicha. Y en cambio el señor todo desgastado. Le dice, yo no quiero seguir con él. Le dice, ay, pero imagínense, me quedé. ¿Saben qué concluyeron en eso? Porque le seguí viendo. Todo... Hay estudios que comprueban que así como tú te sentís de ánimos, tu cuerpo se adapta a eso. Y eso es lo que le pasaba a esta mujer. Yo me quedé, Dios mío, y he visto mucha gente. Mi papá es uno, o sea, bueno, así como le está tocando de pesado ahora, y ese es el punto. Hace 4 años mi papá aceptó que está viejo. Y yo le noté así en el suelo. Lo primero, se le empezaron a hacer las patitas de gallo. Unos grandes ojeras, de repente la carita toda jaladita, o sea, ya mi viejo ya se mira de la edad que tiene, 62. Entonces, todo está aquí. Yo me siento joven. Es que estamos pollones. Yo me asusto cuando veo al Dui. Yo siempre me siento joven. Sí, es muy importante realmente. Yo admiro a Gloria, a Patricia, a todos, realmente. Aquí, creo que no hay nadie que pase amargado. Y eso ha sido algo que me ha alegrado, me han ayudado mucho, créanme, a saber llevar estas 2 horas que no se sienten realmente, no, ¿verdad? No. ¿Y solo yo pasar hablando? No, ahí no, sí. Yo creo que sí. Sí los invito. Es bien dinámico. Y eso, sí, ese no lo aburre a uno. No tanto Nelson, casi no. Nos mantiene bien despiertos, teacher. Eso nos... Nelson, baje la cámara, hombre. Le queremos ver la cara. Es el último día. Sorry, teacher. It's okay, Nelson. No, en serio. El método, o sea, es bien dinámico. Y a mí me encanta y aprendo. He aprendido en poco tiempo, en un mes, bastante.
bastante. Pero no es, no soy yo, son ustedes. O sea, métanse eso en la cabeza. Eso les iba a decir, donde quiera que vayan, si Dios quiere que no estén conmigo en otro módulo y nos veamos después, tranquilos, llévense no. Eso, ¿sí? Donde quiera. Es 50 y 50, teacher. No, es 60, 40, no, es 80, 20. Ok. Como les dije el primer día, les animo a eso. Lleven esa idea a otro a grupo, si los mueven de grupo. Si ya no estoy con ustedes, pedir eso, ¿no? Queremos participar, participemos, queremos hablar, ¿sí? Que de hecho es algo, un requisito que en SAFOR nos pone a nosotros. Ahora, en cuanto a dinámica de, ¿cómo les digo? Lo que les comentaba en la certificación con la OIT de esto de nuevas herramientas, metodologías de aprendizaje, pues yo les digo, trato de aplicarlas, pero no me puedo salir de la currícula que INSAFOR exige, que es los temas de su libro, ¿no? De su manual. Porque al final no se llamaría inglés para el trabajo, el módulo, el programa, ¿no? Sin embargo, mientras que ustedes participen, mientras que ustedes hablen todo lo que puedan, que es lo que hemos hecho en este módulo, y les digo, me alegro mucho, porque este módulo sentí la diferencia. Este día incluso empezamos desde cero hablando en inglés, no se han detenido, han hecho el esfuerzo de intentarlo. Y eso es lo importante, ¿no? El rol del profesor es nada más escucharlos y ayudarles a mejorar de una buena manera. Si alguna vez los regañé y lloraron, lo siento. Yo el primer día, teacher. Desde el primer día lloré. Pero me lo dijo Melanie, eso es importante también. Really? No ser como mi hijo mayor. Sí, sí me escribió, mire usted yes. Mucho inglés, habla, me dijo. Oh, my God. Le va a crecer la nariz. Además que usted tiene 25 años, me dijo, un año le llevo. Soy mayor que usted, me dijo. Vaya, está bueno, yo no voy a hablar inglés. Ay, ahí está, hablando inglés. Rubia se está yendo, imagínese. Okay, good guys. We have to continue the class. Pero sí, solo le voy a decir algo. Sí, sí he aprendido mucho con usted y eso me satisface y me siento orgullosa hasta de mí porque he aprendido. Esto es que ustedes estén orgullosos, créanselo, de verdad, y díganselo todos los días. Yo puedo hablar inglés, yo puedo hablar inglés. Este vuelo es fácil. No. Agregar a lo que dice Melanie. Fuimos compañeras desde el módulo 1 y 2 anterior, también Sandrita. Y la verdad es que cuando nos cambiaron de teacher, uno se encariña. Estábamos con la maestra y vaya, nos cambiaron. Pero desde sí. El primer día, o sea, realmente fue algo muy especial. Así que siento yo de que, primeramente, yo me considero una persona bastante tímida. Me da mucha pena hablar y de repente no puedo ni hasta pronunciar, o sea, no sé, no estoy tan como segura de lo que se pronuncia, pero en el caso con usted, pues la forma de enseñarnos a pronunciar y todo eso, yo lo he aprendido mucho, que es lo que más cuesta, así es. Y yo sé que aquí en este grupo hay muchos compañeros que yo los admiro y los felicito porque hablan súper bien, que yo siento que no sé nada a la par de ellos. Sí, igual. Y pero sí siento que algo ya ahora me levanto, me despierto pensando una palabra en inglés y repasándola o escuchando. Es que yo escuché que había otros, pero y entonces así que yo agradecida, teacher, gracias a usted. Gracias a usted por darse cuenta y hacer la introspección, porque eso es lo importante. Sí, yo me voy con eso. Haberle tocado a ustedes la vida y haberles dicho, mírense ustedes mismos, ¿qué necesitan? O sea, ¿qué es lo que les ha faltado? Pues, espero que lo hayan hecho. El primer día se los dije, ¿se acuerdan? No sé si les mencioné de lo de es posible, lo imposible, de Omar Villalobos. ¿Quién ya vio ese video? Quiero ver. No. ¿Sí? No, es posible lo imposible, Omar Villalobos. Es posible lo imposible en YouTube. De eso habla Ángela y le va a servir mucho. Salga de usted y dígase, bueno, ¿por qué me he dicho toda la vida que yo no puedo? Y media vez usted diga, yo puedo, va a empezar a caminar poquito a poco. Poquito a poco, si nos dijeran sí, eso. Sí, ustedes han quitado bastante el miedo a hablar. Yo siento también lo mismo porque, no sé, yo me siento en confianza, pues, o sea, y a veces uno rompe eso.
esa barrera. Es que miren, ¿saben qué es eso? Que a mí no, yo no soy el centro de la clase, ustedes son el centro de la clase y eso es lo que tienen que hacer. O sea, el profesor que viene a lucirse y a pasar hablando, toda la, eso no sirve. Se los digo como gerente que fue. Lo desanima. Tiene que el profesor donarse y que le valga si tiene un frijol en los dientes o se acercarse a la cámara, porque al final no están aquí para imitar mis gestos o lo que sea, ¿no? ¿Aprendieron a hacer esto? No, ¿verdad? Ok. No, nunca. Mañana, ¿qué tengo de levantar? Yo solo una puedo. Ok. Entonces, ¿qué? Acercarse y ver que ustedes imiten la articulación, ese tipo. Con eso, en clases virtuales, eso es como lo crítico. O sea, que ustedes puedan llevarse eso. Y la segunda, pues, motivarlos de vez en cuando, si no es fácil. Ayudamos mucho, teacher, de usted, así que muchas gracias. Muy agradecido. Gracias a ustedes. Teacher. Muy agradecido con usted, yo también, gracias. De verdad. Gracias. Thank you very minutos. Much. We're missing 14 minutes. Okay, let's finish. Give me your opinion. I'm curious about the question. What was the question? Huh? Why would you visit a foreign company similar to yours? Mm-hmm. I would like to visit. Yeah, I would like to visit Epcom company in Miami because it's a big company with Epcom is our dealer. Your dealer, uh-huh. Yeah, it's your dealer. Surveillance systems, access systems. Uh-huh. They have many, many products. That they export the products to your company. Yeah. Mm-hmm. And yeah. You resell them, you mm-hmm. deal with them here. Yeah. Okay. Mm-hmm. And I would like to visit because the warehouse is huge. Huge. Yes. Good word. Huge. I like it. Huge. Yes. Okay. That's my point. Why else? ¿Por qué más? Why else? Let me see. Ana Michelle, what do you do with Tigo, right? You deal with Tigo, right? Where is Tigo's headquarters? Oh. The headquarter is in Luxembourg. Wow, Germany? Germany, yes. Right? Yes, but I never visited the headquarter. I have never. You have never have visited never. Germany? But no. Would you like to? Oh, yes. Why? Yes. Maybe... La compañía en sí o el país? The company. The country, the company. The company. Okay. Maybe I would like to visit, maybe to learn how the company works. Why? That's my point. Because maybe... works different they in work Luxembourg. Different in Luxembourg than what you do here. Yeah. And then only that's it. And then you can copy that model and bring it to El Salvador. That was my point. So if you go to another country, you go to another company similar to yours, you get their ideas and you come to your country and you start developing more ideas, right? I was making a comparison with Rafael between politicians and business people. Politicians and business people. Why a politician goes to another country? To copy their models. A good politician. There are no good politicians, me dijo Rafael. No hay buenos políticos, me dijo Rafael. Yo creo que sí. There are good politicians. A few, not so many. But en la labor de ellos es ir, copiar modelos y traerlos, supuestamente. Igual que las personas que trabajan en desarrollo local, ¿no? But
there's a huge, listen, there's a huge breach between reality and fiction. Yeah, there's a huge breach between reality and fiction. You got it? Yeah. Hay un puente enorme entre la realidad y la ficción. Okay. Infinito. Okay, let's continue. Okay. So you did this. Now let's just practice, guys, for the last time. Who can make sentences using be going to with the following vocabulary? Make a reservation, request a hotel service, attend a business event, check out and stay. Okay, go to your Zoom chat. Go to your Zoom chat and start giving your examples on your Zoom chat. You have to use this vocabulary. Okay, I'm going to make a reservation for the next week. The next week. Next weekend. Okay. Good. My boss is going to stay 4 days in Brazil. In Brazil, Darwin. My boss is going to stay 4 days in Brazil. Teacher DG at the end is missing. Yes, yes, I was noticing too. Sorry. It's okay. Okay, my boss is going to stay for 4 days in Brazil. Okay. I need to attend the entrepreneurship fair. So vamos a calificar a la feria, Rafa. Calificar la feria sería, I need to attend the entrepreneurship. Let me show you. I like that. Okay, I need to attend the entrepreneurship 2021 fair. Okay. I need to attend the 2021, look Rafa, the 2021 entrepreneurship fair. That will be part of the adjective. And there you go. That's part of the adjective. Very good. My secretary to make a reservation in the hotel. What
are we missing there? We're missing something there, Sandra. My secretary to make. Just gonna take that one. Okay, that's it. I need my secretary, maybe. Okay. I need my secretary to make a reservation in the hotel. Good. Okay. And so on. Okay. I have to make a reservation for the next week to Belize. Good, Gloria. We are going to check out at 5 a.m. Wow. 5 a.m. the checkout. Okay. We are going to check out at 5 a.m. I am going to request the laundry service at the hotel. Perfect. Please check out the seminary. Remember, future, I'm going to attend the regional fair of construction in Guatemala next week. Oh my God, Edwin, good job. She's going to attend the meeting with dealers. I to visit, Osmin, I am going to visit. And stay, maybe. I am going to check out right now. Okay, good. That's it. Very good. Hey guys, that's it. Okay. Let's do the attendance. One second. Okay, Ada Patricia Linares Galdames. Here. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present, teacher. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Fidel Coreas Pascual. Present, teacher. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Carla Vanessa García de Pérez. Carla Verónica Vázquez de Rivas. María Estela Varela Velázquez. Present, teacher. Uy, aquí estoy, no podía activar el coso este. Ok, Carla. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Present, teacher. Okay. Ofelia Orellana Arce. Osmin Baires Olórzano. Present, teacher. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present, teacher. Giovanni Alexander Mejía Rivera. Present, teacher. And Zulma Rosaura López García. Present. Bien, quedan 2 minutos. A ver. Teacher. Hey, quería informarle que he cumplido, llené toda la plataforma. Muchas gracias y les invito a todos los que faltaban, pues ahí creo que solo el examen final le falta a la mayoría. No importa lo que hagas en tu vida, siempre te van a criticar por robarte centro de mesa, como dicen, mentira. Siempre, no importa lo que hagas, siempre va a haber alguien que te va a decir que no podés. Por eso usted robe, ¿sí? O lo más triste... O lo más triste es que esa persona en la que tanto te apoyas y crees que va a ser la primera incondicionalmente en decirte, dale, dale, vos podés, de que menos recibís esas palabras. Pues te cuento, vení solo a este mundo, estás solo, pensalo así, ¿sí? Toma en cuenta el consejo de las personas, pero como decía Albert Einstein, no te dejes, ¿cómo era que decía? No te dejes... envenenar, dejarte influenciar por los pensamientos de otras personas. Albert Einstein le faltaba o le sobraba ese pedazo en el cerebro y era el que le